también de emocionarnos, porque ingresa al 911 un llamado por una mujer de 40 años que estaba a punto de dar a luz. Y por teléfono, los agentes de la policía que estaban atendiendo la ayudaron y hoy podemos decir que hay una mamá y su bebé que se encuentran bien. Miren cómo fue ese llamado. Mira, necesito, ¿sí? Si pueden enviar un móvil porque no conseguimos en qué trasladar mi hermano y está teniendo el bebé acá en la casa. ¿Está con labor de parto? Sí. Sí, bueno, señor, necesito que cuando la señora tenga las ganas de pujar, que la alienten a que puje, sí, pero que alguien esté cerca de ella. Necesito que si llegan a hacer el bebé, alguien reciba al niñito, ¿sí? Ajá, ¿mi mamá? Necesito que me digan cuándo tiene la contracción para tomar el tiempo, cada cuánto son. Bueno. Ahí tiene la contracción. Bueno, vamos, pujamos. Pujamos fuerte. Puja. Fuerza, por favor, no me corten. Fuerza. Fuerza. ¿Nació el bebé? Sí, ya nació. Bueno, escúchenme, necesito que lo abriguen. Abríguenlo, tápenlo de manera inmediata y necesito que lo froten la espalda. Necesito escuchar el nacer del bebé. Lo tiene la espalda, mamá. Frótenle la espalda, frótenle la espalda, le vamos limpiando la carita. Necesito que saquen todas las secreciones. Jessica y familiares, felicitaciones. Ay, se escucha al final el llanto del bebé. Bueno, todos los que han atravesado por un parto saben lo que es y la verdad es que nos emociona y nos da esa sensación de que nos alegramos de que estén bien y gracias a esa gente que le escuchábamos que con mucha tranquilidad, algo que creo que no nos saldría a nosotros, Jorge, si estuviéramos en una situación así, pueda acompañar el parto, en este caso asistido a través del teléfono. Así que felicitaciones por ese trabajo y nos quedamos muy contentos de que están muy bien.